tardes a todos. Encantada de estar con todos vosotros. Agradezco enormemente que estéis acompañándonos esta tarde en esta presentación de esta campaña de promoción turística de este otoño de 2022. Y nos encontramos ante una campaña bajo el lema Más de Villanueva que punto suspensivo. Y lo que tenemos entre nosotros son 11 recursos, 11 o 12 recursos turísticos únicos, originales y exclusivos de nuestra querida Villanueva del Arzobispo. En este abanico contamos con recursos históricos patrimoniales, lugares, monumentos, contamos con recursos gastronómicos, de lo que tiene que ver con la etnografía también, incluso con el folclore, y además contamos con recursos naturales, es decir, tocamos todo el abanico de lo que puede ser el atractivo para un turista. Y contamos aquí con una serie de villanovenses, de pro, que han venido a ayudarnos a presentar esta campaña con estos recursos únicos y a los cuales voy a ceder la palabra. El lema lo dice todo, más de Villanueva que esto, no hay nada más. Y si lo quieres conocer, tienes que venir aquí para conocerlo, para degustarlo o para visitarlo. Así que agradeciéndoos vuestra presencia conmigo, ya le paso la palabra al primer recurso turístico, que en este caso es el camarín, Alejandro. Villanueva, que el camarín barroco de nuestra patrona, la Virgen de la Fuensanta. Y pues bueno, pues el camarín pues es un joyero pues para una joya que es nuestra madre, la Virgen de la Fuensanta. Y pues bueno, pues un camarín barroco, de estilo barroco, del siglo XVIII. Y bueno, pues en su interior se encuentran pinturas de la historia de la Virgen María, como son la Anunciación, la Asunción de la Virgen, la visita a su prima Isabel, la Inmaculada, excepto una pintura que se encuentra al frente de nuestra patrona, que es la pintura del antiguo copatrón de nuestro pueblo, San Sebastián. Y bueno, pues también destacar que es un camarín de media naranja, con guirnaldas, con distintos motivos. Y pues bueno, pues eso, pues es un joyero para nuestra madre, para la Virgen de la Fuensanta, la Reina del Olivar. Y pues bueno, pues que forma parte de nuestro santuario, de donde ella, vamos, del lugar más importante para nosotros, tanto para nosotros como para las cuatro villas. Y pues bueno, pues esa sería parte de la historia del camarín de nuestra patrona. Bueno, pues más de Villanueva que su jota. Sí es cierto que su jota es única en toda la provincia, por distintas causas, bueno, distintos motivos. La fecha de la jota no se sabe con certeza, la verdad, pero bueno, sí es cierto que muy antigua no debe de ser, porque sí habla de la Guardia Civil, porque una de las estrofas que, bueno, el estribillo que tiene, tus ojos morenas me matan a mí si no me ha matado la Guardia Civil. La Guardia Civil se creó en el año 1800 y algo, y entonces, claro, no tiene que ser. Sí es cierto que se cree que el que creó, digamos, la música de la jota, fue un director de música que hubo aquí durante los años 40, José Berenguer Sánchez, que una de las obras que creo estuvo muy poco tiempo, esta información me la pasó Francisco Asensio, y estuvo por aquí muy poco tiempo, pero en ese tiempo estuvo aquí componiendo varias obras. Una de ellas se llamaba, y se llama, Baturrilerías, y entre paréntesis pone jota, y entonces de ahí deriva y que se cree que la jota de Villanueva, por eso es única, porque ese compositor la compuso solo y exclusivamente para Villanueva. Lo bueno y lo distinto que tiene la jota de nuestra de Villanueva, la distinta de toda la provincia, es quizás su paso típico, en del estribillo, que en vez de apoyar las puntas, nosotros apoyamos el talón, por diferenciarnos un poco. Y claro, pues claro, somos pues más de Villanueva que su jota, pues somos únicos aquí. Vale, pues es el turno ahora también de una de las esculturas clave de nuestra Villanueva, y es su patrón. Le paso la palabra a Gabriel. Buenas tardes, soy Gabriel Carcelén, represento a la cofradía del Santísimo Cristo de la Veracruz, patrón de Villanueva del Arzobispo, una de las imágenes más importantes que tenemos en el pueblo. Y vino en el año 1942, su escultor fue Mariano Benyure, que lo trajo a Villanueva en mayo, para el 3 de mayo de 1942, que es cuando se procesiona a esta imagen junto a la Virgen de la Encarnación, que es de Domingo Sánchez Mesa.
En las cuatro villas hay tres Veracruz, tres Cristos de la Veracruz. Pero la imagen que hay, la cara, su pelo cayéndose y la mirada ya casi muerto, que está muerto, eso no lo tiene ninguno, ni el de Innatolá, ni el de Villacarrillo. Y cada uno le gusta el suyo. Yo digo lo que tiene el mío. Bueno, ya aprovecho también la ocasión, antes de terminar, de dar las gracias al Ayuntamiento, que este año, todos los años se han portado muy bien, pero este año ya, gracias a la concejala de Cultura que está aquí a mi lado, que es Sonia, nos ha ayudado un montón. Y hay que decirlo. Pues bueno, somos más de Villanueva que nuestra patrona. Pues bueno, hablar de Villanueva del Arzobispo, yo creo que es hablar de la Virgen de la Fuensanta. Estamos hablando de una devoción que se extiende a partir del siglo X y de ahí en adelante. Estamos hablando de un santuario que se edifica a partir del siglo XIII, siglo XV, y son muchísimos personajes ilustres los que han pasado por el santuario, por ejemplo, como San Juan de la Cruz, que es un personaje que está muy, muy ligado a lo que es la historia de la Virgen de la Fuensanta. Hablamos también que no es solamente un reclamo devocional, sino que es también un reclamo turístico. Estamos hablando que es como una puerta que se abre al Parque Natural de Cazorla Segura de las Villas, y ella está aquí esperando, pues, no solamente a la gente de la comarca de las Cuatro Villas, de la que es patrona, a raíz de la coronación canónica del año 56, sino que también es un referente para el resto de Andalucía como para el resto de España, porque son muchísima gente la que viene a postrarse a sus plantas. También hemos de decir que las fiestas de nuestro pueblo se celebran en su honor. Y como dato curioso, y creo yo que después en la bandera se verá, es de las pocas patronas, o yo creo que es única, que aparece en el escudo. Y la primera vez que aparece como dato curioso es en 1787. Y yo creo que un reclamo muy importante para Villanueva es su Virgen de la Fuensanta, nuestra patrona, patrona de las Cuatro Villas y Reina de la Oliva. Bueno, y ahora vamos con otro icono muy importante de nuestra Villanueva. Pasamos a mi compañero Amador Carmona, que nos va a hablar de la bandera. Y no hay nada más de Villanueva, lógicamente, que su bandera. Si hay algún recurso que se crea expresamente para representar, en este caso, a una ciudad y a todos sus ciudadanos, pues ese recurso es la bandera, que ya de por sí es una institución. Una bandera por sí sola ya es una institución y, por lo tanto, es hoy por hoy el recurso más institucional que tenemos los ciudadanos de Villanueva que la representen, de forma institucional, como digo. Esta bandera se aprobó por pleno en el año 1997, en el plenario del día 3 de octubre, y en ese pleno pues se aprueba cómo está compuesta nuestra bandera. Como todos sabemos, y por ello os invito a que vengáis a verla, la bandera de Villanueva del Arzobispo es una tela blanca, un tafetán, se dice, de color blanco, ribeteado o bordeado por un color morado púrpura, y el sentido de estos colores, como bien han dicho por ahí antes mis compañeros, y puesto ahora hablaremos del escudo de Villanueva, el blanco representa la pureza y viene a simbolizar pues la pureza de nuestra patrona, la Santísima Virgen de la Fuensanta, y el color morado viene a representar al fundador, al que fundó la villa de Villanueva del Arzobispo, el que fue el arzobispo de Toledo, don Pedro Tenorio, y por lo tanto representa los colores del arzobispado de Toledo. Y como elemento central de la bandera tenemos lo que sería el escudo de Villanueva. Si bien la bandera es de nueva creación, porque se crea a propósito en este pleno que he mencionado antes, y también se aprueba el escudo, es cierto que, como hemos mencionado también antes el compañero, pues el escudo, los primeros indicios que tenemos del escudo son del año 1789, y ya en esa primera versión del escudo, en esa primera información que tenemos del escudo, se habla de que aparece nuestra patrona, la Virgen de la Fuensanta, y como ha dicho antes, de los pocos escudos que conozcamos en los que se representa a nuestra patrona.
los que se representa la patrona de la ciudad. La patrona, de, como digo, la Virgen de la Fuensanta, va en un fondo azul celeste que representa el cielo donde ella habita y reina, y el escudo va dividido en dos cuadrantes, o dos cuartelas que se llaman, y en la otra cuartela va representado el león rampante, también en honor al arzobispo de Toledo, don Pedro Tenorio, que fue el fundador. Siempre va a haber una mención especial al fundador de la villa de Villanueva del Arzobispo y también a su patrona, la Santísima Virgen de la Fuensanta, ¿vale? Y ese es el sentido de nuestro escudo. Hay que decir, como curiosidad, que aunque fue el escudo moderno, la bandera moderna fue aprobada por pleno en 1997, no viene nada más que a refrendar otro escudo que ya había anterior, que se utilizó en la mitad de la década de los años del siglo XX, en 1940 y algo hasta 1950, en donde o el motivo con el cual se creó este nuevo escudo también en aquellos años fue el de crear la medalla de oro de la ciudad de Villanueva del Arzobispo. Anteriormente hubo otros escudos que quizá tuvieron algo de menor relevancia y, como he dicho ya, el primer escudo data del año 1789. Ese es el primer escudo que tenemos. Pero ha habido varias versiones del escudo y, como ya digo, es precioso tanto la bandera como el escudo, y para los que representamos muchas veces a la ciudad de Villanueva del Arzobispo y a sus ciudadanos, pues es todo un honor portar tanto el escudo en formato de pin como en formato de medalla. Para nosotros es muy importante y a los concejales siempre se nos regala, en nuestra toma de posesión, se nos regala la medalla y el pin con el escudo de Villanueva del Arzobispo que va a representar a todos los ciudadanos de Villanueva. Como curiosidad también decir que el escudo porta la corona real, que no siempre fue así. Otras veces portaba la corona del infante, pero ya en la versión definitiva, en la versión más moderna, se dice que tiene que portar el escudo del Reino de España. Así que espero que os haya gustado la bandera y el escudo y que la llevéis siempre como broche de oro de cuando vayáis representando a nuestro pueblo. Soy más de Villanueva que el charco de la Pringue. Esto, en realidad, no es del todo cierto. Es el 50%, porque la mitad de la orilla pertenece también al ayuntamiento, a los montes del ayuntamiento de Sorihuela, lo cual había que decirlo, lo cual no le resta importancia, ¿vale? Bueno, yo cuando Sara me dijo que tenía que hablar del charco del aceite y que qué tenía de especial, pues en principio dije, bueno, ¿especial para los villanovenses? No, es especial para todos los europeos. En definitiva, en el año 86, 1986, se declaró como parque natural las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, y se incluyó Las Villas, ¿vale? Muy, muy importante, porque en principio se iba a quedar fuera, pero cuando vieron el charco del aceite y demás, la afluencia del turismo y demás, pues se incluyó. Posteriormente, en el año 91, se promulgó una directiva, que se llama Directiva Hábitat, de la Unión Europea, en la cual se incluyeron las riberas del Alto Guadalquivir y las riberas del Alto Guadalimar. Quiere decirse que el charco del aceite se encuentra dentro de dos espacios naturales protegidos. Por un lado, reconocido por la Junta de Andalucía, y por otro lado, por el resto de Europa. Eso lo hace único, un paraje único. Pero bueno, si nosotros nos acercamos y visitamos charcos del aceite, pues lo que más nos llama la atención es el paisaje. Pero si nos ponemos a observar, no es un paisaje, sino es la confluencia, allí nos encontramos la confluencia de tres paisajes. Por un lado, el bosque, el pinar, que es el que más abunda en nuestro parque natural. Por otro lado, la roca, que es impresionante, los tajos de una montaña que se llama La Veleta. Y por otro lado, el agua. Esa confluencia la hacen única.
Eso tiene un valor. Y la gente pues solamente va allí a, pues, a bañarse. Cuando se baña, se va a su casa. Pero si te detienes un poquito a observar lo que encuentras por allí, pues es muy fácil de que haya algún bañista por allí y a 5 metros se te cruce una nutria. Eso en ningún sitio de Andalucía ni de España te lo encuentras. Otra cosa que he observado, llevo 35 años trabajando aquí y no he observado de que, mira, que se vea maltratado y se sigue maltratando por la gran afluencia de personas allí, sobre todo en la época estival. Ahora ya se va estirando algo más, la visitan todo el año, pero antes solamente era, se concentraba en verano. Y yo no he visto una degradación ni del paisaje, ni del agua, ni del entorno, ni de nada. Quiere decirse que todos esos mensajes de conservación, los medios de comunicación y demás, han influido en estos 30 años en esa conservación, en que la gente llega allí y llega bastante concienciada. Y en definitiva, pues, solamente puedo decir pues, que hay que visitarlo. Porque encontrarte 3 paisajes así a golpe de vista, creo que en muy poquitos sitios lo tienen. Y encontrarte un sitio reconocido por 2 administraciones, como es la andaluza y la europea, no lo vamos a encontrar en ningún sitio. Buenas tardes o buenas noches, no lo sé ya lo que es. Más Villanueva que su blanquilla. A ver, la blanquilla es una tradición de las panaderías de aquí de Villanueva. Bueno, de Villanueva y también de algunos alrededores, pero especialmente en Villanueva. Hablo por mi parte, nosotros, mi padre las hacía y nosotros ahora hemos seguido haciéndolas y se hacen muy fácil, pasa que cada uno le da su toque, no sé por qué ninguno la saca, aunque todos los panaderos la hacen, pero cada uno tiene su gusto para hacerla. Pues nosotros pues, lo hacemos con la masa del pan, se aparta la masa, se le echa su aceite, se mezcla bien ese aceite en la masa. Luego ya, cuando ya está bien mezclado su aceite, se hace sus bolas, se aplastan y cuando se aplastan la meten en el horno y ya cuando empiezan a subir, antes de terminar de cocer, las vuelven a sacar del horno, le cortan la parte de arriba y entonces las dejan a sí mismo. Entonces le hacen unas cruces, le echan otra vez su sal y su vuelven a echarle más aceite y ya las meten en el horno y ya la sacan ya hecha. Unas las quieren más tostadas, otros menos tostadas, otros las quieren más gorditas, ahí a gusto del consumidor. Es típico de todo el año y de toda la vida, de muchísimos años, y sobre todo típico cuando llegan las habas del terreno. Te va todas te están pidiendo para las habas, que vienen las habas. Nosotros le tememos cuando llega la época de las habas, digo, porque madre mía, venga, no hay, espérate, no sé qué, o te las tienen ya que encargar porque no hay. Vamos, y eso es así, pero que están buenas con habas, con pepino, con tu tomate, hay personas que le estrellan tomate por encima, le echan queso, jamón, le puedes echar, hasta algunos le echan trocillos de pepino también para echárselo, que puedes, salmorejo, con salmorejo también te las puedes comer, y lo único que puedo decir es que vengan al pueblo, que las prueben y que se lleven muchas. Así que, y ya está, no te puedo decir más cosas de lo que es las blanquillas de aquí de Villanueva. Bueno, pues muchas gracias, Cruz Luisa, nos has dejado ya con ganas de cenar blanquilla. Bueno, pues seguimos ahora con Javi, que trabaja también en uno de los lugares más bonitos, más especiales de Villanueva el Arzobispo, y que nos va a hablar también de un sitio único. Así que, Javi, te voy a dar el micro. Más de Villanueva que el Parque San Blas. Yo soy el parquero de Villanueva. Como árboles, muchos árboles de todas las especies, animales, pavos, patos, de todo hay, perros, también hay varios. Sí, claro. Pues que no hay el mismo parque en otro pueblo que aquí, en este, porque no está tan bien cuidado como este, en ningún sitio. Es muy grande y no hay los árboles que hay aquí, no están por ahí en otro pueblo. Más que de Villanueva, la leyenda de la pava. Bueno, en Villanueva nos llaman los de la pava, muy sencilla razón. Antes de que Villanueva tuviera el título de Villanueva del arzobispo, era la Moraleja. Y la Moraleja tenía varias ermitas en su pueblo. Y una de ellas era la Virgen de la Cabeza. Y desde allí se hacía antiguamente, hace ya mucho tiempo, fecha no les puedo decir, un rosario o un vía crucis
a los pies de Torace, que hay un monte que le dicen el Espíritu. Y allí pues, la gente iba cuando se hacía el Vía Crucis o un rosario. Y al ver los torafejos que teníamos allí, mucha gente, pues echaron una pava y la gente se creía que era el Espíritu Santo. Y por eso nos quedamos con el mote de la pava. También Jorge Martínez ya pues hizo una pava para que saliera en los cabezudos en la fiesta de nuestra patrona, la Virgen de la Fuensanta. Son tradiciones que se han perdido y es muy difícil de recuperar, pero hay que recuperar nuestras tradiciones, que son nuestras raíces, que es de lo que es nuestro pueblo. Sin tradiciones no se puede vivir las raíces que tenemos. Bueno, pues continuamos con Andrés, que también nos acompaña esta tarde y que nos va a hablar también de un recurso muy importante, muy cerquita o junto al Parque de San Blas. Andrés, te paso también la palabra. Más que Villanueva, su garrota de San Blas. Pues San Blas, tradicionalmente, el día 3 de febrero, como usted se sabe, de subir a la ermita se hace con la garrota. Por la tarde se hace la misa y se dan garrotas de pan bendita. Y aparte, porque es una también de las pocas ermitas que quedan en Villanueva de pie, de las muchas que había, diversas había, por lo menos veintitantas, por ahí se ve que había. Y aparte, porque está enclavado dentro del Parque Municipal de San Blas, al lado de la Plaza Toros y a un conjunto histórico de Villanueva. Lo de la garrota no se sabe, porque como es San Blas es protector de la garganta, por eso lo de la garrota, para darse en la garganta. Pues te subes, reza un Padre Nuestro, lo que quieras rezar, y te das con ella en la garganta, donde quieras. Tan bendecida la garrota. Si hay algo carismático en Gútar, si hay algo carismático en Villanueva, en la Fuente de la Jordana, no puede ser otra persona que pueda presentarla que la Elo, artífice de todo lo que ocurre en Gútar desde hace ya casi 60 años, ¿no? Casi 60 años. Así que, ¿quién mejor para presentarnos Gútar, para presentarnos la Fuente de la Jordana, que, como todo el mundo la conoce, la Elo? La Jordana hace, desde que yo nací está la Jordana. Antes la Jordana no existía, era un poco más arriba de la Jordana, había un pozo que salía de allí una fuente. Luego ya la bajaron para abajo, allí más abajo donde hicieron la Jordana. Allí íbamos a lavar. Mis padres, todos los de Guta, iban allí a lavar. Iban a por agua, con los cántaros y con los pitorros. Íbamos allí, pasaba mucha gente, porque antes la carretera pasaba por allí mucha gente. Y todos se paraban a la fuente de la Jordana, a beber esa agua tan buena. Ahora tenemos esta sequía que no hay ya agua. Pero la fuente ha sido siempre muy famosa, de la fuente de Gútar. Y entonces, pues, allí paraban muchos coches, había un bar allí enfrente, y allí iban toda la gente a comer y a beber agua. Y eso era allí era una feria, aquello. Todos los días pasaba coches, todos los días, todo aquello lleno de gente. Ahora está muy bien. Ahora el Gillo lo tiene todo muy limpio. el Gillo lo tiene todo aquello muy limpio. Ahora, como no hay agua, pues es una pena. Pero eso lo tiene de flores, lo tiene de árboles, eso está precioso. Ahora sube arriba al jardín, allí al parque, y aquello está maravilloso. Y eso es, le damos gracias al Gillo, que lo tiene todo gusta muy limpio. ¡Gillo! ¡Pativa! Pues bonito lema. Pues lo único que me queda es por felicitar a la Concejalía de Cultura y Turismo, a sus técnicos, a su concejala, a la Corporación Municipal. Y yo, pues para mí, después de escuchar todas estas palabras de estos vecinos de Villanueva del Arzobispo, pues quiero dedicarle una a cada uno, ¿no? ¿Quién no ha tirado cohetes en San Blas, no? Y ha encendido una lumbre cuando podíamos. Si vamos al parque, pues podemos dar un paseo, y quién no se ha enamorado, quién no ha paseado y quién no ha dado un besito en el parque, ¿no? Hemos sido todos, ¿no? En el charco La Pringue, quién nos ha bañado y no hemos quedado allí helados. Helado. ¿No? O incluso tirarse de la piedra, tan famosa como era, ¿no?
nuestra patrona de las cuatro villas. ¿Qué hay más bonito que esas visitas que ha hecho a las cuatro villas en el año 2016, en la coronación, cuando visitó Sorigüela, Isla Torá, Villacarrillo? La verdad que momento idílico. ¿Quién no ha bailado la jota de Villanueva? Yo lo he intentado, lo que pasa que, como Rosa y Víctor, no ha sido. Para el año que viene, Gabriel. Pero bueno, lo vamos a intentar. Y bueno, el camerín, algo insólito, algo maravilloso que tenemos en Villanueva y que custodia a nuestra madre, donde todos hemos soltado, en nuestros tiempos soltábamos algún recuerdo cuando veníamos de la mili o cuando veníamos de alguna enfermedad, ¿no? El Cristo de la Veracruz nos ha iluminado esas festividades en mayo, cuando con sus verbenas, con su trabajo de su gente y esas procesiones, como bien recuerda Gabriel, llenas de agua, ¿no? La bandera, ¿qué decir? Es decir, la insignia que nos representa a todos los villanovenses y que con mucho orgullo, pues todos lo llevamos donde vamos, ¿no? La blanquilla del feo, que hoy nos representa Cruz Luisa, ha representado a todos los panaderos de Villanueva, artesanos, que hemos tenido muchos y muy buenos. Un oficio que cuesta mucho, que se va perdiendo, pero que hay familias enteras que se dedican a darnos de comer todos los días. La leyenda de la pava. Yo creo que Juan José lo ha explicado perfectamente en la historia de cuando la echaron en Decir Natural. Cada uno tiene su versión, esta versión que ha contado él, yo creo que es la más real que ha puesto. Hablar de Gútar, hablar de la Fuente de la Jordana, no hablar de Elo, no hablar del Gillo, no hablar del Zumbi, no hablar de la familia, de las familias que allí viven y que allí se están viviendo ahora mismo, pues es una pedanía de Villanueva del Arzobispo y bueno, pues que está magníficamente. Ya se ha convertido en el residencial de Villanueva del Arzobispo. Así que muchas gracias a todos. De verdad que ha sido una velada maravillosa. Gracias a 10TV por cubrir este evento. Y como he dicho antes, muchas gracias y es un orgullo ser de Villanueva y ser vuestro alcalde. Bueno, pues ya creo yo que no puedo añadir mucho más para engrandecer un poco el rato que entre todos hemos construido esta tarde. Yo sabía que podía ser especial, pero creo que ha superado nuestras expectativas. Quisiera agradecer de verdad, de corazón, a todos los que estáis aquí esta tarde, que habéis hecho esta descripción de cada uno de los recursos turísticos. Yo creo que ha quedado muy claro que Villanueva del Arzobispo es un destino único, es un destino original. Tiene muchas posibilidades que ofrecer que no podéis encontrar en ningún otro lugar. Sin duda, esta campaña turística hace honor, de verdad, a lo que es nuestro y identificativo de Villanueva del Arzobispo. Y conforme Gabriel iba dando la descripción, pues la verdad es que es un honor la bandera y es un honor nuestros patrones y nuestra gastronomía. Y creo que todo es un honor. Y de verdad es para llevarlo a todas partes y para decir que los recursos turísticos de Villanueva son únicos y que su gente es única, porque aquí está el ejemplo con estos villanovenses que nos acompañan esta tarde, de gente hecha para adelante, gente simpática, gente que acoge, gente que sabe vender su pueblo, que sabe valorar a su Villanueva del Arzobispo y que creo que tenemos todos una cosa en común y es que lo llevamos en el corazón y sabemos transmitirlo y vivirlo. Y bueno, como agradecimiento, tengo un pequeño detalle para vosotros, una botella de aceite prólogo temprano.